Es un celular de gama alta, un flagship. Vamos a mirar entonces el tema de la insignia. Vamos a mirar entonces que tenemos tres componentes muy importantes. Tenemos una pantalla premiada, ya les vamos a hablar de eso. Tenemos también toda la parte de cinematografía de estudio, o sea, podemos tomar muy buenos videos, así como lo vimos con el 11T Pro, también con el Xiaomi 12 y el 12 Pro podemos hacerlo. Y lo último es el rendimiento a lanzar dos flagships. El Xiaomi 12 y el Xiaomi 12 Pro. El eslogan de esta serie, domina cada escena. Personas que de pronto tenemos la mano pequeña. ¿Les ha pasado que tal vez queremos recibir o mirar la notificación y tenemos que subir mucho el pulgar para alcanzar a verlo? Y a veces como que tenemos que usar la siguiente, la otra mano. Acá la ventaja es que lo podemos utilizar fácilmente con una mano sin necesidad de preocuparnos porque se nos vaya a caer. Esto permite que accedamos a la pantalla, permite que accedamos a cualquier cosa, porque todo está al alcance de nuestra mano. En el tema del acabado, hay celulares que de pronto no tienen el acabado mate, como el Xiaomi 12, sino es un poco más brillante, haciendo que cuando lo sujetemos, pues las huellas queden plasmadas. Y la verdad, pues no se ve tan bien. Con este acabado, así lo empujamos pues con las manos cuando de pronto tenemos un poco de nervios, pues no va a importar porque ese acabado permite que permanezca bastante elegante. En la cámara principal, que es la más grande, la que está en la parte superior, tenemos un anillo de halo, haciendo que se robe las miradas cuando estemos tomando fotografías o simplemente cuando lo pongamos encima de la mesa, mientras estamos almorzando o en cualquier parte. Enfocaba en los ojos, se llama sistema de reconocimiento ocular. Esto permite que nos enfoquemos en la cara de la persona para que sea más fácil el seguimiento y pues lo más importante usualmente de los videos son las personas, garantizando así los mejores resultados. Incluso cuando tenemos movimientos muy rápidos, haciendo que la mejora sea bastante significativa. De hecho, tenemos una mejora para tomar ráfagas, que son fotografías que tomamos muy rápido, de aproximadamente más del 200%, garantizando así unas fotografías de alta eficiencia y muy buena calidad. ¿En qué escenarios nos va a permitir utilizar Xiaomi esta tecnología y que de verdad nos sirva? El primero, con las mascotas. Muchos de nosotros tenemos mascotas y a veces pasa que de pronto hacen algo especial, algo divertido y no alcanzamos a tomarlos muy bien porque de pronto hicieron un movimiento muy rápido y lo perdemos. Con Xiaomi Pro Focus la idea es que esos movimientos no afecten, que se vea bastante bien. Otro escenario es el tema de deportes, de movimiento. Acá está pues surfear, pero puede ser con cualquier deporte, baloncesto, fútbol, etc. Y el último, y que teníamos el seguimiento de los ojos, como les decía, permite garantizar que siempre, cuando estemos en movimiento, las personas quedemos bastante bien. Ahora, sufrimos mucho, siendo honestos, cuando queremos tomar fotografías y videos en condiciones de poca luz. Por eso, esta tecnología de Ultra Night Video va a permitir que tengamos hasta el 51% de absorción de luz, o más absorción de luz, permitiendo tener, como lo vimos en el video, pues momentos que si comparamos con la vida real, va a salir ganando siempre el Xiaomi. La configuración de las tres cámaras. La primera cámara es de 50 megapíxeles, ofreciendo la más alta calidad. Por eso lo llamamos cámara de calidad profesional. Cualquiera de nosotros, gracias a la inteligencia artificial, va a poder tomar muy buenas fotografías sin ser fotógrafo, sin haber tomado cursos y demás. Las otras dos cámaras que complementan, pues la principal, vuelvo y digo, 50 megapíxeles, pero tiene un sistema de estabilización óptica que ayuda para que cuando de pronto tengamos esa mínima vibración, ya puede ser por frío o simplemente vamos en el carro o en alguna parte que esté en movimiento, pues no afecte el resultado final. La siguiente es la cámara telemacro. Ahorita les voy a mostrar un par de fotos, bueno, en realidad una, donde se ve esa calidad de detalle que podemos tener. Y la última, la que está más abajo, es el lente ultra gran angular, que permite abarcar más espacio, para lograr así los mejores resultados sin incomodar. ¿Qué pasa con las selfies? Normalmente tomamos pues muchas selfies. Acá tenemos una cámara, la frontal, de 32 megapíxeles, garantizando una alta calidad. El resumen de la cámara, pues tenemos también algo que no les mencioné, grabación de video en 8K, una de las resoluciones más altas en este momento en el mercado, haciendo que podamos pues, reproducir en televisores de esta resolución. Y los demás modos que vimos, haciendo que el tema de Xiaomi Pro Focus sea uno de los mejores. El siguiente tema, vamos a hablar de la pantalla.
La pantalla tiene características de un gama premium, de un celular insignia. Tenemos entonces la pantalla más colorida de Xiaomi. Ayudado a esta tecnología o a esta reproducción de color, tenemos tecnologías que también ayudan a eso, a visualizar muchísimo mejor. Hay un tema importante, y es que el brillo de la pantalla llega hasta 1100 nits. Esto en términos sencillos significa que en cualquier momento, sobre todo cuando está el sol en mediodía, podemos sacar el celular del bolsillo y poder mirarlo con tranquilidad, notificaciones, llamadas, fácilmente. En tema de brillo, aparte de los nits, tenemos 16.000 niveles de brillo. Esto se adecua automáticamente. El resumen de la pantalla. Tenemos una pantalla también de 120 Hz. Esto digamos que para la gama o el segmento es normal. Sin embargo, tenemos una tecnología llamada Adaptive Sync. Esto permite que nosotros, como usuarios, sin necesidad de ser como techies o personas que sabemos mucho de tecnología, vamos a garantizar la mejor experiencia mientras ahorramos batería. Es decir, en la parte de diseño, les hablaba de los altavoces de Harman Kardon. Acá los tenemos, son dos, estéreo, aparte del rendimiento. Y yo vengo a hablarles un poco de la plataforma que está en el corazón de este dispositivo, el Snapdragon 8 Gen 1. ¿Podemos poner las slides, por favor? Vamos a hablar un poco de la plataforma Snapdragon 8 Gen 1. Yo para este momento sé que todos los techies y todos los que les gusta la tecnología ya saben que Snapdragon es sinónimo de experiencia premium. Entonces la pregunta es, ¿y el 8 Gen 1 dónde está? Bueno, el 8 Gen 1 es el tope de línea, es el flagship de Snapdragon en cuanto a plataformas móviles. ¿Sí? Sí. TikTokers felices, melómanos felices, usuarios felices porque tienen el máximo rendimiento, la máxima conectividad, siempre con poco consumo de batería. Muchas veces, cuando estamos exigiendo el celular al máximo, por ejemplo, jugando un juego pesado, ¿no? Un juego de los últimos, no los que jugamos hace 20 años, Mario Bros y todo eso, no, sino Fortnite y ese tipo de cosas, pues qué bueno es tener un sistema que ayuda a que ese procesador se enfríe. Es natural que el celular se recaliente cuando el procesador está exigiéndose al máximo. Es natural, porque es un sistema de disipación normal. Pero nosotros pensamos en eso, tener justamente esa mejor experiencia para nuestros clientes, haciendo que el sistema, que está acá en esta parte, pues estas capas que ustedes están viendo, va a permitir que ese líquido que está dentro de algo llamado cámara de vapor, que es esta parte, con el calor se vuelva vapor. Ese vapor va a rodear la batería, va a rodear el chipset, haciendo que se enfríe. Y una vez esté frío, pues vuelve a ser líquido. Y es un ciclo que va a permitir siempre tener la mejor experiencia. Llegamos a mi parte favorita, este tema de la carga. Me encanta que los celulares carguen rápido. Como ven, desde el 2019, Xiaomi ha estado evolucionando. Empezamos con una carga rápida de 27 watts. Y en este momento, con el Xiaomi 12, tenemos 67. ¿Qué significa eso? Recuerden, por favor, que cuando hablamos de watts en el tema de la carga, simplemente es qué tanto nos demoramos para poder cargar el celular. Acá, con el cargador que viene incluido, vamos a cargar de 0 a 100% en aproximadamente 39 minutos. El resumen de lo que hemos visto hasta ahora, 68 mil millones de colores. Muy pocos celulares en esta gama tienen reproducción de esta cantidad. Todo el tema de la carga turbo, por supuesto, lo que hablamos, pues, con Carlos, del mejor rendimiento actualmente en Android.